Y en castellano defendí en Madrid que existe un pueblo que tiene el derecho a decidir libremente su futuro. Llegamos hasta el campamento 2. Nevó mucho, tuvimos muchos problemas, hubo que ir al campamento base. Pero de ahí salió otra expedición que ya nos ha superado, la del relevo, la del equipo catalán, que están en el campo 3. Están en el campo 3. Yo no sé cómo va a acabar, pero no acaba como ha empezado, ¿eh? Campo 3. Y atención, porque para ir del campo 3 o a la cima o a Katmandú, es decir, proyecto de soberanía propio, ordenación social propia de Cataluña o de Euskadi o unidad nacional española, perfectamente, yo no tengo ningún miedo a que la sociedad vote y diga no, devolvemos todo. La Ertzaintza, lo otro, patatín y patatín. Y el concierto, todo si así lo queremos. Pero también todo si queremos otra cosa. Eta, bori, nik uste dut Katalunian, eman dela hori, bori, jende anitza sartu dela olako gauzetan parte hartzera. Eta hemen esan dutena, nahiz eta gero, independentziaren alde zegoetea edo nahiago esatea, bori, Espainian geratzea, eztabaidan parte hartzea, eta naiz eta eseskoa emateko, baina... Elkarrekin egin behar dugu, bestela jaiduko. O hacemos juntos, o la hemos liado. Jutz. Ikustet, hoi azkenean emozioen kontua dela gehiago, hitzena baino, hitz garrantzitsuak esan dira, baino, emozioen kontua nire da gehien gustatu zaidan agia esan. Claves de este proceso soberanista catalán. Es un movimiento que nace de la base del pueblo, un movimiento pacífico, cívico e integrador y un movimiento de pulcritud democrática y que apuesta por la legalidad. Bai, seguro asko daukagula ikasteko, beti dago zerbait ikasteko, bai, katalanoak gutaz ikasiko zuten urtetan zehar asko, eta gu katalanetaz dudaik ez ikasteko asko daukagula ikusita gaur egun ari dian prozesua egiten eta ari dian lan pilo hori egiten. Nik uste asko daukagula ikasten. Porque dentro del mundo soberanista se instaló una dinámica de vetos. Y ahí hubo un momento delicadísimo. Porque estuvimos en un trance de repetir unas elecciones que habíamos ganado ampliamente. Esto era dramático para nosotros. Y en aquel momento, pues yo tomé la decisión que tomé. Por cierto, la volvería a tomar exactamente igual porque intuí en aquel momento que aquella decisión le daba una oportunidad grande al proceso soberanista catalán. En los momentos clave de un país, y nosotros lo estábamos y lo estamos viviendo, un político tiene que saber que en sus decisiones, primero tiene que pensar en el país, después en su partido y después en su persona. Y no al revés. Y no al revés. Oneri gaur gehien gustatu zaidana izan da jendearen erantzuna. Usted gaur hemen egon behar genula Euskal Herriko bultzadari, bultzada bat emateko, prozesuari bultzada bat emateko. Hori da gehien gustatu zaidana agian. El movimiento soberanista catalán es un movimiento de acción y de reacción. De reacción delante de una agresión. El Estado español nos está agrediendo. En forma de reconquista competencial. Estamos instalados desde la mayoría absoluta de Aznar, del año 2000, en un proceso de recentralización de poderes en el Estado central. También es una agresión porque es una politización de la justicia. Junio del 2010, el Tribunal Constitucional, dividido, peleado y dando un espectáculo dantesco e impropio de gente civilizada, aquel Tribunal Constitucional se carga
las partes más sensibles de un estatuto que había sido aprobado en el Congreso, en el Senado y en un referéndum en Cataluña. También es una agresión la judicialización de la política. Que los políticos catalanes soberanistas en este momento estemos o en pleno juicio por la vía penal o amenazados, como están muchos otros también, por ejemplo, la presidenta de nuestro Parlamento, esta judicialización de la política es claramente una agresión. Y también tenemos la agresión de la guerra sucia. Simplemente es una operación hecha desde estamentos del Estado, controlados o no tanto, no lo sé, que están por vías ilegales, es decir, al margen de la ley, intentando desprestigiar a los políticos soberanistas catalanes para que pierdan credibilidad delante de su propia gente. El proceso soberanista catalán no es solamente de reacción delante de una agresión, es sobre todo un proceso que tiene una carga de acción y, por tanto, de proyecto. Lo hacemos porque estamos convencidos de que después de muchos intentos de pactar en el marco del Estado, intentos fallidos, el camino que nos queda, como ponía la pantalla, es ese camino que nos lleve a la libertad propia y a la soberanía propia y finalmente a disponer de un Estado catalán. Queremos construir la Dinamarca mediterránea, un país con alta ocupación y por tanto poco paro, salarios dignos, oportunidades para la gente, un estado del bienestar robusto, sólido, consolidado y sostenible, una economía muy abierta y por tanto muy innovadora y una democracia de alta calidad. Ikusi nahi nuen, zeintzuk izango diren urrengo pausoak, orain ematen du agian egongo dela negoziaketa bat edo ez, edo batez ere nahi nuen jakin, Masek sekontatzen zuen, adostasun puntu batera iristen ez badira, zer erabakiko den edo zer gertatuko den, eta esan du hori aurrera egingo dutela, hori Everest gailurreraino iristeko, eta hori da ere, pizten duena batez ere ikustea zer gertatuko den. ¿Cuáles son, se preguntarán ustedes, las claves del éxito de un proyecto así? Creo que también son cuatro, muy resumidas. La primera clave del éxito es ejercer el derecho a decidir. Votar ya es ganar. Solo votar ya es ganar. La segunda clave del éxito, la unidad política y la movilización. Juntas. La tercera clave del éxito, la mayoría social en las urnas. Y la última clave del éxito es el reconocimiento internacional. Esto no viene antes de lo otro, viene después. Si nosotros no somos capaces de culminar ese proceso, evidentemente no nos va a reconocer nadie. Herritarron bultzadakin eta politikoak implikatzen badira, gaitasuna daukagula nahi duguna egiteko. Pero hay cuatro cosas, tres o cuatro cosas que van a ocurrir seguro. Una ya está ocurriendo. Son los juicios. Los juicios que tenemos por la vía penal. Eso ya está ahí. El Estado, como mínimo, va a hacer eso. Digo como mínimo. Y seguramente no se va a quedar ahí. Ya se oye hablar de precintar escuelas, se oye hablar de recuperar competencias, se oye hablar de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Y mi apuesta es que cuanto más juicios haya, cuanto más líderes soberanistas catalanes pasen por un juzgado, mayor será la base a favor de la independencia en Cataluña. ¿Qué más va a pasar? Pues miren, va a pasar que el Parlamento catalán en algún momento de aquí a septiembre va a aprobar algunas leyes que darán cobertura legal y legitimidad catalana a la convocatoria del referéndum y también a la sustitución de una soberanía por la otra. La tercera cosa que va a pasar, y la última, es la convocatoria del referéndum. Y ahí el grado de tensión pues todavía puede ser mayor. Bueno, oraingo hontan nik ustez azaldu duela, Masek azaldu duela batasun bat eta determinazio bat amaierara arte iritsiko dirala esan dute eta agian hori hain esplizitoki orain arte nik ez dut entzun. La alternativa a no seguir hacia adelante, la alternativa sería simplemente tirar la toalla.
Y no hemos hecho todo lo que hemos hecho para, en el último momento, tirar la toalla. No lo hemos hecho por eso. Que no sean débiles, que se vaya a tomar por saco el presidente. Y si tenemos que ir a las urnas, iremos a votar a los que siempre hemos votado. Y que cada uno vote en conciencia lo que tiene que votar. Pero que no cedan, porque eso sería un retroceso enorme que harían. No subirían para el Everest, bajarían inmediatamente a Kamandú.